desde el departamento de Maldonado. Fue una gran jornada, lindo calor. Nos despedimos con la victoria de Peñarol 1-0 a Rentistas. Así lo vivía Fabricio Martínez, la voz del gol. Chau, chau, que pasen bien. Palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera. La pelota que va sobre la izquierda, un poco más adelante, va a Gargano sobre el banderín del córner. Engancha, la tiró al medio para Pereira. Si la hace bien, está. Si la tira al medio, está. La tiró. ¡Golazo! Es el mejor de su carrera, pega en el palo, un desborde por derecha, el mismo sacó el lateral, se apoyó con el movimiento de la Quintana, Canovio fue a buscar la realidad, Gargano fuera al banderín del córner, giró como para buscar el volante afuera del área, sin embargo la metió filtrada a las espaldas del lateral al área, y Pereira, que había hecho la diagonal después del lateral, elude a uno y con su pierna zurda de cara externa le pega un cachetazo cruzado, sin ángulo ninguno, una genialidad el pase del Mota Gargano y una genialidad la definición de Pereira, que definió a los Romario, permítanme la comparación, Peñarol en el campus, a los minutos, a los dos minutos, gol, lazo y pico de Pereira, gana 1-0 el carbonero, profe. Gol de Zelenko, Sociedad Anónima. Cuando no se habían ni acomodado en la cancha, Maxi Pereira recordó, usó de la memoria que tiene deportiva y hizo un gol de las épocas en que marcó glorias en la selección uruguaya. Un golazo, sin ángulo. Creo que el golero se sorprendió, pensó que iba a ser lo que pedía la jugada, centro atrás y la colocó contra el palo y el golero.